Parceros de Youtube, hoy me les vine con el prometido resumen de la Copa Africana de Naciones del presente año 2015. Creo que lo mejor es que lo haga por fechas, así que, empecemos. Fase de grupos. El primer partido de este torneo, se jugó el 17 de enero de 2015, con un resultado de 1 a 1 entre el anfitrión, Guinea Ecuatorial, y el Congo. El partido siguiente, disputado ese mismo día, fue entre Burkina Faso y Gabón, con un resultado de 2 a 0 a favor de los gaboneses. Al día siguiente, en el grupo B, se jugaron dos partidos que terminaron en empate. El primero fue entre Zambia y la República Democrática del Congo, que empataron por 1 a 1, y el otro fue entre Túnez y Cabo Verde, que igualaron por el mismo resultado del partido anterior. El primer partido del grupo C se jugó el 19 de enero entre Ghana y Senegal, encuentro que ganaron los leones de Senegal por 2 a 1. Ese mismo día, Argelia le ganó por un 3 a 1 a los sudafricanos. El 20 de enero se repitió la historia del grupo B, ya que los partidos jugados ese día, esta vez en el grupo D, terminaron en empates de 1 a 1. El primero fue entre Costa de Marfil y Guinea y el segundo fue entre Malí y Camerún. El 21 de enero, Guinea Ecuatorial y Burkina Faso, continuaron con la racha de empates, solo que esta vez no se anotaron goles. Más tarde ese día en el grupo A, el Congo venció a Gabón por un solitario gol. El 22 de enero, en el grupo B, Zambia perdió por 1 a 2 ante Túnez. Y Cabo Verde empató sin goles ante la República Democrática del Congo. El 23 de enero, en el grupo C, las estrellas negras le ganaron a los zorros del desierto por 1 a 0. Y empezó otra vez una nueva racha de empates, el primero fue entre Sudáfrica y Senegal que empataron por 1 a 1. El segundo, pero ya en el grupo D en el día siguiente, fue entre los elefantes de costa de marfil y las águilas de Malí, con un resultado igual al anterior. El tercero, fue entre Camerún y Guinea, que igualaron por el mismo resultado de los dos partidos anteriores. Para cerrar el grupo A, el día 25 de enero, el Congo le ganó a Burkina Faso por 2 goles a 1. Y Guinea Ecuatorial le ganó por dos goles a cero a Gabón, clasificándose así a semifinales por segunda vez en su historia. En el 26 de enero, en el grupo B, la República Democrática del Congo empató 1 a 1 ante Túnez. Y Cabo Verde y Zambia se despidieron del torneo al obtener un empate sin goles. Para el cierre del grupo C, el 27 de enero, Argelia le ganó por dos goles a Senegal. Y Ghana le ganó por 2 a 1 a Sudáfrica. Cabe destacar que luego de terminar empatados en puntos, y pese a tener una menor diferencia de gol, Ghana terminó por encima de Argelia al aplicar el primer criterio de desempate en caso de igualdad de puntos. Resultado del partido entre los equipos igualados. Al día siguiente en el grupo D, Guinea se enfrentó a Malí, empatando por 1 a 1. Y para finalizar la fase de grupos, Camerún perdió ante Costa de Marfil por un solitario gol. Otro aspecto muy importante a destacar es que Guinea y Malí empataron en todos los criterios de clasificación establecidos en el reglamento del torneo. La selección de Guinea fue la que avanzó a los cuartos de final luego del sorteo realizado el 29 de enero, dirigido por el comité organizador, en conformidad con el artículo 74 del reglamento del torneo. Cuartos de final el 31 de enero, el Congo y la República Democrática del Congo, valga la redundancia, se enfrentaron en el primer partido de los cuartos de final, para obtener un resultado de 4 a 2 a favor de los leopardos. Más tarde ese día, Túnez se enfrentó a Guinea Ecuatorial, y luego de tener el partido en el bolsillo, en el minuto 90 más 3, el delantero Javier Balboa anotó el gol que le devolvería la esperanza a los ecuador-guineanos se vino la prórroga, y con ella se vino un penal a favor de Guinea Ecuatorial, que le dio el paso a semifinales. El 1 de febrero, gana derroto a Guinea, con un doblete de Christian Atsu, y con un gol de Appiah. Y Costa de Marfil le ganó por 3 a 1 al seleccionado argelino. Semifinales. El 4 de febrero de 2015, la República Democrática del Congo se despidió del torneo, luego de perder por 3 goles a 1 ante Costa de Marfil. Y al día siguiente, Ghana derrotó cómodamente a Guinea Ecuatorial, cosa que disgustó a los ecuatoguineanos que presenciaban impotentes como su sueño de ganar la copa, se esfumaba más con cada gol. A tal punto, que los aficionados locales agredieron a los aficionados de Ghana y los jugadores de dicho país, que tuvieron que refugiarse detrás de una portería. Llegó la policía antidisturbios, que dispersó a la multitud con gases lacrimógenos y con un helicóptero. Cuando el juego se reanudó, se confirmó la victoria de Ghana por 3 a 0, que le permitirá disputar la final del torneo. Un paréntesis. Esto no tiene nada que ver con lo que es África realmente. Tercer lugar. El tercer lugar fue disputado el 7 de febrero entre la República Democrática del Congo y Guinea Ecuatorial. Durante el primer, segundo tiempo y prórroga, permanecieron en empate sin goles, se fueron a los penaltis, y ahí ganaron los congoleses luego de que Guinea Ecuatorial errara los dos primeros penales a su favor. Creo que esto es el complemento psicológico al castigo que recibirá el seleccionado ecuatoguineano, por parte de la CAF. Deberá pagar 100.000 dólares de multa por los incidentes en la semifinal. Final. El 8 de febrero, se disputó la gran final entre Costa de Marfil y Ghana repitiéndose así la final de la Copa Africana de Naciones de 1992. El primer, segundo tiempo y prórroga, permanecieron en empate sin goles y por lo tanto, se fueron a penales tal y como sucedió en el partido anterior. Solo que esta vez, la infartante tanda de penaltis se extendió mucho más. Primero, los jugadores marcileños Gatjitayo y Wilfried Bondi, erraron los dos primeros tantos para su selección. Sin embargo, el mediocampista Afri Iriaqua y el volante Franca Cheampong fallaron el penal 3 y 4 a favor de Ghana, dándole chance a costa de Marfil. De ahí en adelante, nadie volvió a fallar un penal, hasta que se vino todo un duelo de porteros. Ya que el guardameta marfileño Boubacar Barry le tapó el penal al portero ganés Razak Brima. Y justo después, Barry le encajó el último penal a su rival, dándole así el triunfo y la copa a su selección, por segunda vez en su historia. Y de paso, la clasificación a la Copa Confederaciones de Rusia 2017. En total, se anotaron 51 goles. El goleador del torneo fue el Ganés Andrea Yeu, con tres goles. Quedó empatado en la tabla de goleadores con Tiervi Bifouma, Ameda Kaichi, Javier Balboa y Guillaumer Zimbokani, sin embargo, Andrea Yeu se consagró como goleador del torneo gracias a registrar más asistencias en el torneo con respecto a los otros cuatro goleadores. El mejor jugador del torneo fue Christian Atsu. Y el premio al juego limpio, fue otorgado a la República Democrática del Congo. Aquí les dejo la tabla de rendimiento de la copa, pausen el video si quieren verla detalladamente. La verdad yo estoy muy feliz, ya que, tal y como lo predije, Costa de Marfil ganó la Copa Africana de Naciones, aunque siempre me siento algo decepcionado por Burkina Faso. Y muy impresionado por Guinea Ecuatorial. Pero bueno, con el triunfo de los elefantes me es más que suficiente. Bueno. Creo que esto sería todo. Si te gustó puedes dejar un like. Si quieres ver mi ya vencido pronóstico para este torneo, puedes visitar el link que está en la descripción. No olvides suscribirte. Chao.